Bienvenidos suscriptores a un nuevo video. Juega River versus Independiente, clásico partido bravo, el rojo viene bastante bien. River también, si gana lo pasa, quedamos 2 puntos arriba del rojo, que está puntero, así que vamos con el partido y que gane el mejor. Y ojalá que sea River Play, vamos. Pégale, barco. Persecución, vigilancia, acompañamiento por parte de Mancuello. Llegó Paulo Díaz. ¡Gol, mierda! ¡Gol, Borja! No falla, Borja, boludo. ¡Qué culeo el Paulo Díaz este, boludo! De zurda le pega. 36 del primer tiempo. Qué lástima que no fue gol. Me hace recibir el Paulo Díaz al ángulo. Era un golazo infernal, No pudo Rey. Y el Rey. Qué crack, Borja. El Rey del lugar. Titular indiscutido. River 1, Independiente nada. La apertura excelente de Barco para. Qué bien, Barco, Díaz, Que tampoco pierde tiempo. Miró Paulo Díaz. En vez de buscar de derecha, le da el zurdazo. Ay, culiao. Otra vez estaba bien habilitado Borja. Llévalo, Borja, vivo, bien parado. Define abajo del arco y hace la diferencia de un River que era mejor e Independiente. Cuando tuvo su llegada, simuló Canelo y la desperdició. Qué fuerte le pegó, boludo. Tremendo zapatazo. Tiene muy buena pegada, Paulo Díaz. Se perfila de zurdo como si fuera su pierna hábil, el chileno Díaz. Le da perfecto. Imaginate si le pega con la hábil. Cuando parte su tiro, boludo, estaba habilitado el colombiano y en el rebote le queda el 9 goleador. Como en el rugby la va tirando para atrás, pero para los que vienen a los costados, ¿no? Ahí está. Una de las figuras, Marco Díaz. Encaró Ezequiel. A la derecha cambió porque es habilidoso. Que aparecía así con la foto del ataque. Muy bien. Por el medio, Simón girando, Damián Pérez marcando. El enganche de Simón. Simón, para un poquito. La tiene Simón. ¡Borja! ¡Gol! ¡Qué golazo, boludo! ¡No! ¡Qué gol! ¡Qué jugada, ¡Gol de River! ¡Qué golazo, boludo! Que fue por otra flor en la noche del Monumental. Me genera un poco de duda la posición de Borja, Por eso no lo repite. A ver. Dejó un surco en la cancha. ¡Ay! Me parece que sí, La jugada de Simón fue una genialidad. Me parece que está adelantado, la concha de mi hermana. Ojalá que no, boludo. Lateral, volante o extremo en este caso, el chico de River. Qué bien, Borja, igual definiendo siempre, boludo. Siempre bien. Dio el centro preciso al centro de la chica para que Borja. Me parece que está adelantado, ojalá que no, boludo. Y bien habilitado, apareciera y de zurda contra el primer palo batiera Rey. Un golazo de River. No, porque el pie está en la misma línea, me parece. Desequilibrante de Simón. La importancia de. ¿Qué la está revisando? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué la concha de su madre? Están chequeando, Germán. Dale, la puta que te parió. Me pareció que estaba habilitado el colombiano. Hay que ver el hombro de Borja. Viste, sí, el hombre, claro. Defensivo. Dale, la concha de tu madre, Parte el pase. Ahí está, el hombro de Borja con el pie de Baez, te diría que es, ¿no? Sí. Hombro de Borja con pie. Sí, pero no podés correr esa pelotudez, boludo. Da sensaciones de habilitación, pero bueno. La sensación sigue siendo de habilitación. El VAR mide insectos. Dale, VAR y la puta que te parió. Sí, bueno, listo, chao. 2-0 gana River. Chao. Chau Rojo, a jugar con tierra. Se levantó para Jiménez Rojas. Ya que si quiere ganar. De González Pires para que todo el mundo vaya para afuera. Rondón quiere, Aguilar predomina. Lateral que quiere hacer River a través de Colidio con fluidez. La espera va a pesar más que el apuro. El encargado será finalmente Milton Casco. Y en los últimos minutos River perdió. Eso tapaba Armani, boludo. La agarró justito, Pensando Miró. Los 5 cambios que vinieron en la pandemia y se quedaron para siempre. Buen control. A veces, en vez de ayudar. Bien, Colidio. Colidio, Solari. ¡Gol! ¡Golazo, carajo! ¡Bien, Solari! ¡Qué bien el pibe este, boludo! Cada vez que entra, gol seguro. ¡Gol! Pablito clavó otro tirito. ¡Qué tirito clavó Pablito! ¡Vamos, la concha de su madre! 3-0, tricota. Incluido. Solari dice que River está Solari, pero lo más. Bien, Colidio. Uy, justo River habilitado. Independiente nada en 39. Qué bien, que el enganche momento. No es todo. Me la está afuera. Un pequeño momento de zozobra. Colidio que gana en tres cuartos. Vamos, la puta que lo parió. Precisa,
Pablo Solari, que arranca bien el enganche. Ay, cómo pasó el chabón. Largo, y la definición de pie abierto ante la salida desesperada de Rey. River gana 3-0, River golea y le muestra a Independiente todo el poderío de su extenso plantel. Qué lindo enganche, boludo, qué lindo enganche. Y le pasó por la cuba al arquero. Le pegan el pie. Sí, le pegan el pie por abajo. Excelente el enganche. Sabía que tenía tiempo y espacio. Listo, partido cocinado. 3-0. En el cuerpo le muestro en la Copa de la Liga Profesional. ¡Vale! ¡Casco! ¡Vale! Por detrás la va a tener Paulo Díaz. Va a empezar a cambiar al otro lado. ¡Vale! La tiró para. ¡Ganó River! 3-0. Lo dicho, 2 de Miguel Borja. ¡Baile! Y 1 de Pablo Solari. River, nuevo líder de la zona. Un 3-0 a un equipo que venía muy bien, invicto 4 partidos. 3-0. Vamos a bajar un poquito. Quedamos punteros ahora. Ojo, un Independiente que venía muy bien, Ahí están repitiendo los goles. Tiro espectacular de Paulo Díaz con su pierna menos hábil y Borja atento al rebote. Después una jugada excelente de Solari. Borja, muy bien. Borja está para eso, boludo. Es un delantero de calidad. Y después una buena jugada de Colidio con gran asistencia para Solari, que pega un enganche hermoso y se la pone por entre medio de los pies al arquero Rey. Y 3-0 y a casa. Independiente deberá. Partidazo de River, Y eso que no estaba De la Cruz, si estaba Nico, esto terminaba quizás 5-0. Así que nada, gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Chao, partidazo.